Bueno, kaixo atzaldeon, ongi etorri, aldez aurretik. Ez dakit dakizuten ez, azaroan hasi ginen proiektu bat landarea izena zuakana, eta landarea, bueno, doble acepzion horrekin ez, landarea, landarea euskeraz planta dana, eta ingeles ez land area, ez, lekua nun lurra dagoen ez. Eta ideia zan, kokatu genuen edo finkatu genuen helburua hiriko baratzetan eta elkarrekin sortzen dian proiektuak, bai? Proiektu kolaboratiboak nolabait sortzeko alako esperientziak, ba, nekazaritza, gehi baratza, gehi hortuak, alakoak. Proiektu hontan, landarea proiektu hontan, elementu ezberdinak daude, alde batetik erakusketa, Kristina Enean jarrita kokatuta dagona, entzuzen ere, eta otsailaren 23 arte ikusgai egongo dana, eta egon duzien ere tailerrak, ba, baratza digitala sortzeko tailerra, interesgarria Hernani Diazekin, eta orkestu zian proiektu ezberdinak, ba, hildo berberan dauden proiektu ezberdinak, Ecolab, adibidez edo Reform the City. Nolabait, kontinuitatea emateko proiektu honi, ba, gaur aurkezten dugu, ba, beste itzaldi, tailer, solasaldia, ez tekitu zondo nola definitu, eta hortarako ekarri dugu Maria Pekuka. Aideia da, elkarte hontan parte hartzen dugu baita Bakalera, bai Arteleku eta bai Kristinera Fundazioak, basortzea alako sareak lehen, hortaz hitzaiten nahi ginen, alako sareak bai kultura, bai zientzia, bai gizartea nola bait elkarrekin lotzeko eta hortikan proiektu kulturalak ateratzeko. Bueno, buenas tardes, lo primero todo, bienvenidos a este acto. Hace en noviembre inauguramos un proyecto que se llamaba Landarea. Landarea en esa doble acepción de Landarea planta, por un lado, y Land Area como zona de tierra, zona para trabajar el suelo, digamos. La idea era hacer un proyecto que aunara diferentes experiencias, pero todas que se enfocaron o que pivotaran alrededor de los huertos urbanos y de las experiencias colectivas, de trabajo colectivo, para buscar este tipo de proyectos. Proyectos en algunos casos más o menos dirigidos, en otros espontáneos. Este proyecto es un proyecto bastante coral, bastante multidisciplinar, y ha habido pues desde talleres participativos, pues con un taller en particular interesante que se llamaba Construye tu huerto digital, con Hernani Díaz. Luego hubo también presentación de diferentes proyectos que tenían mucho que ver con estos huertos, digamos, urbanos. Ecolab estuvo y también estuvo Refarm the City. Y también hay una exposición que estará hasta el 23 de febrero en Cristina Enea, que se puede visitar, con obras, con piezas de diferentes autores, de diferentes científicos y agentes culturales. Y hoy tenemos una conferencia, coloquio, charla, diálogo con María Pekuka. Antes de darle paso a María y a José Nito, pues bueno, me gustaría contar que este proyecto es un proyecto coral, es un proyecto mancomunado, en el cual pues participa Arteleku, participa Tabakalera, participa Fundación Cristina Enea, un poco con esa idea de crear sinergias en las cuales se vuelquen los elementos de ciencia, de tecnología, de cultura, de arte, de medio ambiente, incluso de sociedad, para sacar productos siempre en red, para crear redes de conocimiento y redes culturales también. Ya sin más, y no quiero extenderme, doy la palabra a José Anito, que es bueno, coordinador de los laboratorios de Arteleku, y él va a presentar un poco el acto de esta tarde y también a María. Caixo. Bueno, para enmarcar un poco esta charla, cuando comenzamos a pensar en toda la actividad de Landarea, lo que hacíamos era dibujos donde intentábamos, como mediante círculos, encontrar espacios indefinidos entre ciertas prácticas que desde mundos diferentes pues nos unían a gente que trabaja pues desde el ámbito más artístico, desde ciertas prácticas sociales, en relación a la naturaleza, a la tecnología, a la genética, y desde discursos críticos que, bueno, pues que a veces se pueden acercar a un discurso crítico de la tecnología o de constructivo, a discursos más de, pues, teorías, estudios culturales o estudios de género o activismo digital. O sea, una especie de conjunto de cosas que entendíamos que convergían en prácticas que no se podían definir ni artísticas, ni sociales, ni... pero que estaban a medio camino entre muchas cosas.
Desde la perspectiva de los laboratorios o de la práctica más experimental en relación a la tecnología, las prácticas relacionadas con la vida y con la genética nos interesaban desde una especie de acercamiento muy háztelo tú mismo, do it yourself, o un acercamiento como de investigador, pero de investigador crítico que también deconstruye los instrumentos tecnológicos con los que trabaja. Y en ese sentido nos interesaba plantear una charla con María y con Mónica Bello, que no ha podido asistir. Mónica Bello es una investigadora y dirige actualmente los premios Vida de la Fundación Telefónica, y que fuesen dos personas que nos pudiesen acercar a determinadas prácticas artísticas, sociales, activistas, que tienen que ver con el género, con la tecnología y con cosas que, con las patentes de vida, que aparentemente pueden estar poco relacionadas, pero que tienen una línea conjunta o ciertos hilos que nos parecía interesante contraponer y poder debatir. Por eso también lo que nos interesa es como fomentar el diálogo, y bueno, María nos hablará bastante de una de sus experiencias que durante 2 años estuvo realizando, llamada Soft Power, y bueno, ella ya nos dirá que le interrumpamos, pero que creo que es un espacio de diálogo y de debate donde bastantes de nosotros podemos sentirnos o identificados o contravenidos, y que invito también a convertirlo en una charla en la que un poco pongamos en común prácticas y ideas. Y ya está. Pasa María. Pues muchas gracias. Sí, como decía Josian, yo os voy a presentar este proyecto, Soft Power. Si podemos huir del formato yo hablo y después hacemos preguntas, mucho mejor, o sea que os animo a interrumpirme en cualquier momento, y si podemos iniciar el debate o la conversación desde el principio, pues mucho mejor. Os voy a mostrar, para empezar, la web del proyecto. Soft Power, que se inició en 2009 a raíz de una invitación de Proyecto América, Proyecto A de Gasteiz, que ha sido, porque ya no existe, acabó hace un mes apenas, fue una especie de experimento de gestión híbrida, institución, colectivo artístico. Entonces, Asamblea Marica, como colectivo de artistas, se le dio la gestión y el presupuesto para gestionar ciertas salas de allí de Gasteiz, y me invitaron como comisaria a presentar un proyecto para ellos. Yo presenté este proyecto, que llamo Soft Power, que de alguna manera es a día de hoy la culminación de una trayectoria en la que durante muchos años me interesé por temas de tecnología o de tecnociencia, también con una perspectiva crítica y también con una perspectiva feminista o de género, que aquí, en este proyecto, está presente de una manera quizás no muy, muy explícita, pero para mí forma parte de las metodologías con las que he querido pensar la ciencia. Ha habido 2 ediciones, la primera en 2009 en Gasteiz y la segunda en 2010 en Bilbao, que en esa ocasión fue producida por BISBAC, que es el programa de actividades culturales de la UPV. Antes de entrar en... Esto ha sido básicamente un programa de actividades culturales, es decir, hubo el primer año una exposición con actividades paralelas, conferencias, algún taller, alguna acción, proyecciones de documentales, y el segundo año fundamentalmente prescindí del formato expositivo porque no me sentía tan cómoda con él, y fundamentalmente actividades de proyecciones y talleres, que fueran situaciones más de intercambio de conocimiento, más que de ir a ver una exposición. Antes de presentaros los proyectos que han formado parte de Soft Power, sí que me gustaría compartir el esquema inicial con el que yo partía, es decir, las preguntas que yo me estaba haciendo. ¿No está aquí? Cuando abordé este proyecto. Estos son unos esquemas que yo hice en algún momento
lo primero que a mí me interesaba era romper la barrera que las personas que no tenemos una formación científica tenemos respecto a la ciencia. Que lo entendemos como un espacio de conocimiento aislado, súper sofisticado, y no tenemos ningún elemento para entrar ahí. Sin embargo, nos afecta en nuestra vida cotidiana muchísimo, ¿no? Lo pensamos como pues, este tipo de cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, es la replicación del ADN, un esquema que intenta reproducir eso. Si no tienes una formación en ciencia y en concreto en genética, ves esto y no entiendes nada. Y sin embargo, en los laboratorios se están haciendo un montón de experimentos de genética que nos están afectando ya en nuestra vida, en las opciones que hacemos, por ejemplo, las tecnologías reproductivas, en nuestros estilos de vida, mucho con los transgénicos también. Es decir, me interesaba pensar la biotecnología y las ciencias de la vida como una tecnología y trasladar ahí todo el acervo de conocimientos y de críticas que durante, sobre todo en la década de los 90, toda la crítica que se hizo de la tecnología, pero en general de la tecnología de Internet. Es decir, cuando pensamos en tecnología, pensamos en el ordenador, en las redes, no pensamos en el tomate que nos estamos comiendo. Sin embargo, el tomate que nos estamos comiendo, y es un topicazo lo del tomate, pero me parece significativo, es un producto tecnológico a tope, tanto como esta pantalla, pero no lo percibimos así, lo percibimos como un producto natural. Y sin embargo, no lo es. Como una tecnología, a diferencia de esta, que sería una tecnología blanda, incluso literalmente blanda, en el sentido de que nos la estamos comiendo y se transforma en nuestro propio cuerpo. Y eso ya hace que las connotaciones sean distintas y que se nos... realmente la interiorizamos, la estamos tragando, la estamos comiendo todos los días, ¿no? Por otro lado, ¿cómo ocurre con las tecnologías de información y comunicación? Una forma de tecnología que está directamente conectada con la industria, que mueve muchísimo dinero, que viene de la investigación militar fundamentalmente. Todo esto nos suena de Internet, pues lo mismo en el caso del biotech, que funciona a escala global gracias a la liberalización de los mercados, es decir, con un sistema de producción en el que, simplificando, los recursos naturales más valiosos en estos momentos provienen de países del hemisferio sur, y la comercialización se realiza en países del hemisferio norte, que son además los que tienen las patentes, porque en el ámbito del biotech hay un tema de propiedad intelectual severo. Se está privatizando, se estima que en estos momentos un 20% del patrimonio genético del mundo ya está en manos privadas. Que nos escandalizamos cuando nos... Sí. Sí. Hay un proyecto que trata específicamente sobre eso. Se están privatizando secuencias genéticas, por ejemplo, humanas, animales, se están metiendo en bases de datos y esas bases de datos pertenecen a empresas, pero también la materia en sí misma pertenece a empresas o institutos de investigación que en ocasiones son públicos, pero que están bajo un régimen de propiedad intelectual, es decir, son privados. Hay un proyecto que es el de Celltrack, de Subrosa, que trata específicamente sobre eso y hay algunos ejemplos. Bueno, lo que os decía, una industria, por lo tanto, con producción a gran escala, producción en serie, que como toda industria lo que intenta es optimizar los beneficios. Todo esto, en este caso, con la materia viva. Y que a nosotros nos llegan transformados en bienes de consumo. Es decir, nuestro contacto con el biotech fundamentalmente ocurre en la farmacia y en el supermercado, en la nevera, en el plato, en los medicamentos que nos tomamos. Con nuevos productos directamente relacionados con el desarrollo de las innovaciones biotecnológicas, que además están conectados con un cierto nuevo estilo de vida. Que yo en el caso de este proyecto entiendo como una nueva cultura del diseño del yo, ¿no? Que puedes diseñar tu capacidad reproductiva, puedes diseñar tu sexualidad. Me gusta la imagen esta de las sandías, porque sabéis que se fabricaron estas sandías cuadradas porque eran más baratas para transportar, porque se pierde menos espacio en los containers. Si son cuadradas, si son redondas, pues se pierde espacio y pues hace un cálculo, pues no, pues las vamos a hacer cuadradas. Este tipo de cosas, ¿no?
Por lo tanto, nos permiten también empezar a poder diseñar nuestra subjetividad, una nueva cultura del diseño del yo, que nos devuelve a ese sueño del cyborg. No sé si estáis un poco familiarizados con toda la literatura y la ensayística en torno al mito del cyborg y demás, de cómo pues el cyborg nos lo imaginamos como una especie de medio humano, medio robot y demás, pero el cyborg también somos nosotros en la medida en la que estamos modificando todo el rato nuestro cuerpo, pero también nuestro estado de ánimo, etcétera, a través de estas tecnologías. En este proyecto tampoco, no quiero plantear una postura tecnófoba. Lo que quiero es ni reivindicar una especie de estado natural, primigenio, original, si es que alguna vez ha existido algo así. Pero sí quiero plantear ciertas preguntas para repensar lo que consideramos naturaleza, lo que consideramos tecnología, y que tengamos algunas claves para entender lo que está pasando con la industria de la salud, con la industria de la alimentación y demás. Todo esto, pues lo tuve que transformar en un... Este era lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Lo tuve que transformar en un programa cultural. Como os decía, se hizo una exposición y una serie de actividades y ahora estamos haciendo un libro que justo va a imprenta la semana que viene. Entonces es una pena porque por unos días no puedo tener el libro aquí. Pero me gustaría enseñaros el PDF del libro. No lo he hablado con la editorial, que es con Sony, que es una productora de arte que está en Bilbao. Pero bueno, pues he tomado la decisión de... Es que me apetece compartirlo, porque llevo meses trabajando en el libro y además es un archivo del proyecto mucho mejor que cualquier otro que ha habido. O sea, que os lo enseño. Esta imagen está en el libro, me gusta muchísimo, porque es un aula botánica que está en el... una aula botánica de 1950, que está en el Real Jardín Botánico de Madrid. Y me gusta mucho porque, igual que la imagen primera, pues también es cómo entendemos, cómo nos imaginamos, pensamos en biología, ¿no? Pues pensamos en estas categorizaciones de las especies vegetales. Por ejemplo, el hecho de ordenar las especies vegetales, que se hizo ya en el siglo XIX de una manera muy detallada, tiene que ver con la industrialización, es decir, tenemos que ordenar los recursos, tenerlos bien clasificados para poder explotarlos de la manera más beneficiosa en términos económicos, ¿no? Otra cosa que me encanta es que está ahí arriba el Jesucristo ese ahí colgando, ¿no? Porque la historia del biotech realmente, si la llevamos hacia atrás, está relacionada también con la colonización y todavía hoy en día está relacionada con la colonización, ¿no? Todas las plantas que se trajeron de las Américas a Europa para organizarlas y que todavía siguen siendo fundamentalmente las plantas de las que se sacan muchísimas medicinas. Todo esto sin ningún tipo de compensación y hasta hoy. Digamos que el esquema de la industria farmacéutica hoy, en esencia, es el mismo que en el siglo XV o XVI. Y os enseño ya los proyectos. Todo esto yo lo he tratado de contar, o sea, a partir de esa propuesta curatorial que yo tenía, a través de trabajos de artistas, como decía José, también de activistas o de teóricos o teóricas, de grupos de investigación. Este es el trabajo que mostró Boriana Rosa, que se llama Bootleg Garden. Ella es búlgara y lo que hace es un jardín pirata, un huerto pirata, lo que ella llama un huerto pirata, que es, pues, compra frutas y verduras en el mercado búlgaro, le saca las semillas y luego se fue a Estados Unidos, porque en ese momento estaba viviendo allí, y las plantó en su casa. Eso, que es un gesto simbólico y a muy pequeña escala, en realidad es ilegal, porque esas semillas tienen dueño, pertenecen a tal empresa, no está permitido cultivarlas de manera libre e independiente. En su caso no tiene mayor repercusión porque lo hace en su huerto en casa y no lo va a vender, pero si realmente fuera para explotación comercial sí que la tendría. También es un proyecto con el que ella... quiere hablar de cómo la entrada, desde la caída del bloque soviético, la entrada de las grandes multinacionales de la alimentación han desarticulado
las economías agrícolas locales y los mercados locales y que están cambiando la forma en la que la gente se alimenta. Ella hace una lectura desde la historia, la memoria del bloque soviético, pero la misma lectura se puede hacer con diferencias aquí, ¿no? Todos somos conscientes de los últimos 20 años cómo ha cambiado los productos, cómo han cambiado los productos a los que tenemos acceso. Muchas veces porque ya no hay eso de las temporadas, durante todo el año son accesibles los mismos productos, una serie de cosas. El tema de las patentes, de las semillas, no lo vemos, pero también está ahí. Otro proyecto interesante es el de Bureau d'Etudes, que es un colectivo francés, que ellos trabajan con mapas relacionales, como esquemas en donde intentan poner en común ciertos elementos para visualizarlos y comprenderlos. En la exposición presentaron tres, este que se ve aquí, un fragmento que es sobre los lobbies, las leyes y las administraciones públicas implicadas en el sector biotech en la Unión Europea. Entonces, bueno, los mapas iban con unas leyendas, entonces tú podías con la leyenda, pues, diciendo, ah, pues mira, esto está, este organismo está relacionado, es el mismo que hace esta ley, y bueno, lo que se ve es, por un lado, el fenómeno de las puertas giratorias, que no sé si habréis oído hablar de él, que es que básicamente las personas van circulando del sector público al sector privado, es decir, que los mismos que hacen las leyes son los mismos que después están en los consejos de administración de las empresas que se favorecen de esas leyes que les permiten comercializar ciertos productos, lo que afecta, por ejemplo, a las normativas sobre seguridad alimentaria, se da el visto bueno a productos que quizás no deberían estar todavía circulando en el mercado, pero hay muchísimo dinero en juego y de tal forma los que toman las decisiones, bueno, fenómeno de lobby, ¿no? Todos sabemos cómo funciona. Esto es un extracto de las leyendas que iban con el proyecto. Este otro mapa es sobre la organización de las empresas, también en Europa, y cómo en este caso había un énfasis específico sobre las tecnologías de control. La PAC, la Política Agrícola Común, uno de los elementos que tiene, es la PAC, creo que se llama la PAC Informática o algo así, que es a través de sistemas de GPS, por ejemplo, se controlan los cultivos en Europa. Se implantan chips en los animales que permiten seguir su evolución y que la información respecto a este animal ha tenido tal enfermedad, este animal resulta más o menos provechoso porque crece más o menos lento, para informatizar toda esa información, ¿no? O sea, para tenerla accesible en bases de datos y, por lo tanto, que sea más fácil de gestionar. Es decir, un proceso industrial, ¿no? Y este que era un mapa más conceptual, que sitúa al sujeto en el centro y decir, bueno, yo en mis decisiones, en mis pequeñas decisiones cotidianas, ¿cómo me conecto con un montón de redes de decisión política, de situaciones económicas, de cosas que ocurren a miles de kilómetros de distancia, etcétera? Editamos un periódico también con ellos, que es este, que me hubiese gustado traer algunos, pero no he podido. Que Bajmo tenía cosas que me parecen geniales, como el monumento en memoria de las vacas exterminadas durante la crisis llamada de la vaca loca, ¿no? Este es el track, es el proyecto que tú hablabas del tema de las patentes. Este proyecto, por un lado, es una instalación, por un lado, traza un recorrido histórico de cómo han cambiado las leyes sobre propiedad intelectual desde en el siglo XX, pero sobre todo a partir de los años 50, en el momento en el que, esquematizando, antes la norma general era no se puede aplicar propiedad privada sobre ningún elemento de la naturaleza, porque la naturaleza por definición no tiene dueño. Eso empieza a desplazarse hasta hoy, que el TRIPS, que es un acuerdo firmado por la Organización Mundial del Comercio, nos dice que puede ser patentado cualquier materia viva, siempre que el inventor demuestre utilidad. El inventor, claro, que preguntas en una secuencia genética, la condición de inventor es cuestionable, ¿no? Novedad, que sea nueva, utilidad y una tercera que no recuerdo. Está por ahí, bueno, no lo sé. Es decir, que no solamente se puede patentar la tecnología que nos permite, por ejemplo, aislar esa secuencia genética,
sino que podemos también aislar la secuencia genética, o podemos, o sea, podemos patentar la secuencia genética, o podemos patentar el gen que se cree que está asociado con el virus del SIDA, o el gen que se cree que está asociado con el cáncer, o el gen que se cree que está asociado con no sé qué, mutaciones genéticas. Pertenecen a empresas privadas, equipos de investigación de universidades y demás. Algunos de ellos están contestados. Lo que veis aquí en esos círculos rojos son algunos ejemplos que ellas ponían, ¿no? Esto es un proyecto de Subrosa, que es un colectivo ciberfeminista. Entonces te ponían la materia que ha sido patentada, el origen, de dónde se ha sacado, y el origen es, muchas veces se sabe, es una mujer de no sé dónde, de 26 años, que donó su cordón umbilical y ahí se ha sacado no sé qué, que se ha patentado. O que donó una sección del tejido de su pecho porque tenía cáncer y eso se patenta el gen que se cree que está asociado con el cáncer de mama, este tipo de cosas. Es un poco terrorífico. Pero bueno, esto es el manifiesto posgenómico que elaboraron ellas también para presentar en la exposición, que es, bueno, nosotras hacemos una crítica de ese estado de cosas, pero nuestra propuesta es, pues por ejemplo, el dominio público para todas las materias vivas, la libre circulación del conocimiento científico, una serie de cosas, la compensación por el uso de recursos vivos provenientes de países de lo que llamamos tercer mundo, es decir, una compensación económica justa. Este es otro proyecto que es de Sally Gutiérrez, que es una artista de vídeo de Madrid, que fue el proyecto más polémico de la exposición porque habla sobre el tráfico de órganos, en este caso en Filipinas. Es un documental sobre un distrito en Filipinas que se considera que es uno de los más poblados y más pobres de Asia, donde hay muchísima gente vendiendo riñones. Bueno, esto ocurre en Filipinas, ocurre en China, ocurre en la India. La especificidad de Filipinas es que ahí el tráfico de órganos es legal. Entonces, pues bueno, ella iba a entrevistar a los hombres, porque son hombres siempre los que lo donan. Pues ver cómo era su vida, pues básicamente no hay ningún tipo de seguimiento médico después, el precio son entre 2.000-2.500 dólares, que en Filipinas es el equivalente de lo que te cuesta comprarte una casa o pagar estudios universitarios para un hijo. Normalmente eran esos los usos. Y bueno, pues despertó mucha polémica porque, claro, entra en conexión con el derecho a la salud también que tiene la persona que va a recibir ese riñón. Obviamente estamos hablando en general de receptores europeos o norteamericanos o en todo caso occidentales, ¿no? Es una cuestión de oferta y demanda. Ahí hay oferta. Nos venden. Entonces también el debate es, bueno, pero es que a lo mejor yo tengo derecho a vender mi riñón y efectivamente es súper legítimo. Pero bueno, también hay un debate de es legítimo, porque claro, vivir con un riñón es peligroso, con un solo riñón es peligroso también, ¿no? Y se compran en Filipinas porque son mucho más baratos que aquí. Bueno, porque aquí además es ilegal, ¿no? Aquí digo en Europa y en los países occidentales. Soft Science era una colección de vídeos así más irónicos sobre representaciones científicas un poco desviadas por artistas. Aquí hay imágenes de dos vídeos. A mí me gusta especialmente el de abajo, que es sobre la historia. Bueno, es una ficción sobre una historia real, que es la de Craig Venter, que es un genetista muy conocido, que sintetizó la primera molécula. Bueno, es que es el director de la empresa que decodificó el genoma humano en 2003 y se cree que el genoma humano que se decodificó fue el suyo, que él lo donó. Entonces es un delirio de cómo él se imagina, crea una colonia de clones de sí mismos y no sé qué, ¿no? Bueno, un poco los delirios ya más de ciencia ficción
a los que podemos llegar, pero que no son tanto de ciencia ficción, o sea, que plantean posibilidades que hoy en día técnicamente son posibles. El tema es que seguimos pensando nuestro cuerpo y nuestra relación con nuestro cuerpo de acuerdo a paradigmas que quizás ya no son operativos. Es decir, que ahora la tecnología nos permite hacer una serie de cosas y quizás como sociedad tenemos que sentarnos a decir, bueno, ¿qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos? O igual queremos todo, es bien, pero al menos saber que todas estas cosas son posibles, ¿no? Food Action también es un proyecto más irónico, pero que también tiene una dimensión muy real. Es un prototipo de menú a un euro. Es decir, cómo podemos alimentar a la población mundial de una manera súper barata y asequible con un menú completo y nutritivo. Por un euro al día, que tú puedas estar correctamente alimentado, porque uno de los problemas que está pasando con la industria alimentaria es que es más en cualquier país de África con medianamente recursos naturales importantes y con una agricultura local, resulta que son más baratas las verduras que vienen de Europa que las verduras del mercado local, porque las verduras que vienen de Europa están producidas de manera industrial a gran escala y por lo tanto con costes mucho más baratos. ¿Qué pasa? Que se desarticulan las economías locales y que hay muchísima gente que antes fabricaba, o sea, comía sus propios cultivos, como esos cultivos están desapareciendo, tampoco porque son más baratos los europeos, pero ellos tampoco se pueden pagar los europeos, bueno, pues llegamos a las situaciones de hambrunas como las que estamos viendo, ¿no? También hice una sesión de masajes ayurvédicos en la exposición. Luego, este es un documental sobre la industria de la alimentación, así más en detalle, de Erwin Wagenhofer, que bueno, pues habla de todo esto, ¿no? de cómo está estructurada esta industria para que sea una industria súper rentable y las repercusiones que eso tiene en la distribución de la riqueza y los recursos en el mundo. Monsanto, supongo que habréis oído hablar de Monsanto, que es la gran bestia negra del biotech, que en el caso de Monsanto, por ejemplo, la conexión con el sector militar está muy clara, ¿no? Fueron los que fabricaron el agente naranja que se utilizó en la guerra de Vietnam por el gobierno estadounidense y que provocó un montón de malformaciones genéticas. Monsanto es la creadora de una cosa que se llama la tecnología Terminator, que es una forma de manipulación genética de las semillas, de manera que las semillas solamente germinan una vez. Es decir, en un primer momento se establecen patentes sobre las semillas de manera que el agricultor ya no tiene derecho a guardar sus semillas de una cosecha para la cosecha siguiente, que es lo que se ha hecho siempre, sino que tiene que comprar siempre esas semillas a la empresa proveedora, porque esta posee, digamos, el royalty de la semilla. Esto se controla por mecanismos bastante, bueno, un poco mafiosos y bastante violentos por parte de Monsanto. Pero la mejor manera de controlarlo, que es la que han encontrado, es modificar la propia semilla. De manera que es la semilla la que ya no se puede reproducir al año siguiente. Y se llama tecnología Terminator porque termina la cosecha en el mismo año. Bueno, esto es un documental que habla de todas las barbaridades que hace Monsanto por ahí por el mundo. Esto fue Bioterror fue una pequeña muestra un poco paralela fuera de la exposición sobre el caso de Steve Kurtz y Robert Ferrell. Steve Kurtz es miembro del Critical Art Ensemble, un colectivo de artistas que han trabajado mucho sobre crítica de la tecnología, sobre medios tácticos y también sobre biotech, que en aquella época, a principios de la década de los 2000, estaban haciendo una crítica importante sobre las políticas de la administración Bush en materia alimentaria y sobre los transgénicos. Os cuento un poco la historieta. La mujer de Kurtz una mañana amanece muerta en la cama. Kurtz llama a
al hospital, a la policía, llegan, requisan el cadáver de su esposa, requisan todos sus pertenencias, cierran su casa y lo acusan de bioterrorismo, porque habían encontrado en su nevera unos experimentos que estaba haciendo con otro científico, que es Robert Ferrell. Y a partir de aquí empieza una situación kafkiana en la que a un artista que reivindica, diciendo es que la materia viva esta con la que yo estoy trabajando es mi materia de trabajo, igual que un pintor utiliza pintura, yo utilizo cosas que crecen en mi nevera, en tubos de ensayo y demás. Entonces se organizó todo un movimiento de defensa de la inocencia de Steve Kurz en el mundo del arte y de búsqueda de fondos para pagar el proceso judicial. 3 años después fue declarado inocente, pero bueno, pues la situación personal que vivió fue muy dolorosa y luego pues también se consideró como una amenaza por parte del gobierno de Bush a los artistas que estaban trabajando, que hacían una crítica al sector biotech, ¿no? Que eso dejó muy claro el poder político gigantesco que tiene ese sector. Hicimos también talleres o situaciones de aprendizaje colectivo un poco informal, lo que os decía al principio, ¿no? De acercarnos a la ciencia, de ponerte la bata y empezar a manipular cosas. Hicimos este laboratorio de células do it yourself con la idea de trasladar al espacio de la galería en versión simplificada, obviamente, lo que se hace en los laboratorios. Y en paralelo había también una actividad de collage de imágenes científicas. Porque Subrosa, que son las artistas que hacían esta acción, pues como ciberfeministas están muy mentalizadas de la necesidad de crearnos nuevas ficciones con las que pensar lo científico. Y entonces pues vamos a ponernos a imaginar, ¿no? Vamos a cogemos un montón de revistas científicas y recortábamos y creábamos seres imaginarios o especies imaginarias. Y también porque decían que eso es lo mismo que se hace en los laboratorios, ¿no? El corta y pega. Cojo el gen de no sé qué y el gen de no sé cuántos y los mezclo para conseguir otra cosa, ¿no? Pero en plan pues manual y ficticio lo hacíamos. Subrosa hicieron otro taller que llamaron Bodies Unlimited, en el que hicimos por una parte, quiero enseñar estas imágenes, un experimento de extracción de ADN de las fresas, que los grupos de biohackers que están funcionando, bueno, que están empezando a funcionar ahora, es el experimento así de introducción a la ingeniería genética que más están repitiendo, porque al parecer es bastante fácil aislar el ADN de las fresas a través de un experimento sencillo. Y bueno, en esta foto no se ve, pero en otras fotos pues salía un hilillo así, y eso es el ADN de la fresa. Yo me quedaba también un poco alucinada, pero bueno, a través de algunas, o sea, de una manera bastante sencilla. ¿Tú querías decir algo? Ah. Y otra cosa que hicimos fue hacer un microscopio casero con una webcam, que es básicamente darle la vuelta a la webcam, se convierte en una lupa. No es una gran lupa, evidentemente, pero bueno, sí que te permite ver cosas que a simple vista no ves. Y luego, obviamente, hicimos también algunos experimentos con lácteos, con yogur. De nuevo, porque desde una perspectiva ciberfeminista, nos parecía importante, les parecía importante a ellas entender también esta idea de construir nuestras ideas sobre la ciencia, ¿no? Pensar la cocina como un laboratorio que todos tenemos en casa. Lo que supone también pensar los saberes asociados con la cocina, que normalmente son saberes feminizados, desprestigiados y demás, pensarlos también como saberes científicos. Es decir, en la cocina hacemos manipulación de materia viva, procesos químicos y demás.
en esencia es lo mismo que ocurre en un laboratorio. Lo que pasa es que está un señor en su laboratorio con su bata blanca y está la señora en la cocina con el delantal, que no tiene para nada la misma, el mismo estatus social. Pero realmente la cocina es un laboratorio, es quizás el primer laboratorio y el laboratorio al que todos tenemos acceso y que también podemos subvertir para convertirlo en un espacio de empoderamiento de respecto de la ciencia. Hicimos también este par de flyers, así en plan más provocador, a partir de una publicidad que vimos por la calle, ¿no? Para una nueva tienda de productos que no sabíamos de qué era porque estaba cerrada todavía, pero se aproximan los remedios para todos tus males, ¿no? O sea, también la industria, en concreto farmacéutica, juega mucho con, por ejemplo, el mito de la belleza, ¿no? Y de la juventud. Y de, es una cosa que puedes comprar, o sea, que tienes que tenerla, porque si no la tienes, eres menos. Y es accesible, es cuestión de tener el dinero para poder comprarla. Y ya interiorizamos ese discurso con una facilidad tremenda, ¿no? Y en el fondo pues no es más que una industria más vendiéndote algo más. Muchas veces también hay que decirlo con medicamentos que, pues eso, que no han pasado todos los test de seguridad o que están fabricados en unas condiciones que, bueno, pues que provienen de placentas, o sea, de dónde vienen esas placentas, en qué condiciones se han adquirido, y esa crema nos las echamos las mujeres en la cara. O sea, quiero decir que bueno, que es algo en lo que quizás merece la pena pensar un poco. Beatriz Preciado, que es filósofa queer, súper reputada, estuvo en Soft Power en varias ocasiones. Para mí su trabajo y el de Sub Rosa han sido las dos fuentes de inspiración más importantes. En concreto ella, el trabajo que hizo con el ensayo Testo Yonki, en el que narra su protocolo de toma de testosterona, de parches de testosterona, que hace de manera pirata, es decir, sin pasar por el protocolo médico de cambio de sexo, porque tú solamente puedes ponerte parches de testosterona siendo una mujer, solamente puedes ponerte parches de testosterona si pasas por todo ese protocolo en el que no solamente hay un seguimiento de cómo te está afectando a tu salud, porque un cambio hormonal es potente, sino que también hay ciertos controles sobre tu salud mental o sobre si realmente quieres cambiarte de sexo y demás. Ella decide hacerlo de manera pirata y además diciendo, yo es que no quiero cambiarme de sexo, simplemente quiero experimentar con esta hormona en mi cuerpo. Y a partir de ahí hace una crítica de los regímenes de medicalización, muy inspirada por Foucault, por la biopolítica de Foucault y tal. Ella dice cosas como de, bueno, yo como mujer o como biomujer, como diría ella, para ponerme un parche de testosterona tengo que pasar por los filtros, un montón de filtros de control del Estado, pero un hombre para tomar Viagra, que también es un complejo hormonal y que tiene unos efectos a medio y largo plazo que todavía se desconocen, no tiene que pasar por ningún control. De la misma manera, un hombre que quiere tomar estrógenos para iniciar un proceso de cambio de sexo, también tiene que pasar por unos protocolos de control médico. En cambio, las mujeres vamos al ginecólogo y casi sin, es un mero trámite, te dan la caja de píldoras anticonceptivas que son estrógenos. Es decir, cómo el uso de las hormonas, que tienen un papel muy importante en la configuración biológica del sexo, está muy construido en torno a patrones binarios de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, de cómo tiene que ser en cada caso. Tú no puedes diseñar tu propio cuerpo, aunque la tecnología esté accesible, ¿no? Ella hizo un seminario y una charla, un seminario que duró 2 o 3 días, muy intensivo, mañana y tarde. Y bueno, pues, yo si no conocéis su obra, yo os animo un montón a leer Testo Yonki porque además es súper ameno y muy divertido además. También tuvimos una conferencia de Ignacio Mendiola, que es un profesor de la UPV que justo acaba de sacar una recopilación de ensayos que se llama Rastros y Rostros de la Biopolítica, de diferentes autores, que era un poco la aportación más teórica a todo esto.
porque digamos que en este proyecto el trasfondo conceptual sí que sería de alguna manera las teorías de Foucault, de la biopolítica, pero bueno, en ningún momento quería poner eso delante, no quería que fuera un discurso conceptual, quería hablar, pues eso, de las hormonas, de la píldora, de la comida, de las tecnologías de reproducción, del tráfico de órganos, no quería hablar de conceptos de si biopoder o biopolítica o de tal, porque si no parece que estamos, que es un divertimento puramente intelectual que no tiene ninguna repercusión en nuestras vidas. Pero bueno, aún así me parecía importante que hubiera una actividad específicamente teórica sobre, bueno, y los instrumentos más filosóficos para pensar estas cosas más o menos van en esta dirección, ¿no? Y eso fue lo que nos aportó Ignacio. Luego yo hice un pequeño taller en el que pues ponía a disposición de los participantes mi investigación. O sea, decir, bueno, estos son los elementos con los que yo he estado trabajando. ¿Cómo lo veis? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué? Ellos también traían materiales, hablábamos de cosas que habíamos visto, de cosas que habíamos leído y demás. Una cosa que he querido añadir en el libro, que en el proyecto no estaba tan presente, pero que en mi taller yo sí que quise hacer énfasis en ello, es la historia de la eugenesia. Conectar esta nueva cultura del yo con las experiencias históricas que ha habido de lo que se llama la mejora de la raza. Que surge, o sea, la eugenesia como movimiento surge más o menos a finales del 19 y que trata de clasificar a los seres humanos en función no solamente de raza, sino también de altura, complexión, color de ojos, color de pelo, no sé qué, nariz grande, tal y cual. Y a partir de ahí tratar de ver cuáles son las razas o los rasgos, todavía no se habla de genética, pero en el fondo es eso, los rasgos genéticos o biológicos más óptimos. Y en base a ello construir una teoría de organización social. Este es Francis Galton, que fue el impulsor de este movimiento, que tuvo muchísimo éxito en los años 20 en Europa y en Estados Unidos. Esto es una imagen del Congreso de Eugenesia que se hizo en un lugar de Estados Unidos en el 35. Esto obviamente culmina con el Tercer Reich. Es decir, culmina en el sentido de que y aquí no se ve, igual ahí lo veis mejor. Esto de aquí abajo es una propaganda en Neues Volk, que era la revista del partido nazi, donde dicen algo así como 60.000 marcos es lo que te cuesta, ciudadano, mantener a esta persona, ¿no? Y sale ahí un enfermo en una silla de ruedas. Un enfermo con algún tipo de malformación. A partir de la derrota del nazismo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues entra en decadencia absoluta la eugenesia, ya no se puede hablar de eugenesia. Sin embargo, la eugenesia, bajo otros nombres, vuelve. Y es muy interesante porque, por ejemplo, si buscáis la palabra eugenesia en la Wikipedia, aquí no pude meter la imagen porque no tenía suficiente resolución, pero es increíble. La Sociedad Eugenésica Norteamericana, que publicaba todos los años un anuario, se llamaba no sé qué, de Eugenics o no sé qué, y salen así todos los tomos, y a partir del año 45 o algo así, empieza a llamarse biología social. O sea, deja de llamarse eugenesia y se transforma en el campo de la biología social, que es realmente lo que hace la eugenesia, es decir, cómo a través de la biología organizamos la sociedad. En enfermos, no enfermos, en viables, no viables. Y aquí nos metemos en un terreno súper delicado, claro. Que de nuevo os digo, yo en ningún caso quiero hacer una lectura moralista, pero sí que seamos conscientes de muchas veces cuando utilizamos ciertos, cuando asumimos ciertos comportamientos, estamos haciendo nuestros toda una historia de, en este caso, por ejemplo,
de cómo entendemos el cuerpo humano, la salud, de cómo organizamos la sociedad en base a criterios de rentabilidad, ¿no? Porque este póster de lo que te cuesta ciudadano mantener a un enfermo, hoy no nos lo presentan con un enfermo en una silla de ruedas que se le cae la baba y tal, pero con todos los recortes que está habiendo en salud, quiero decir, en esencia, el planteamiento, yo no sé, pero vamos un poquito en esa dirección, quiero decir, quien quiera salud que se la pague, ¿no? Bueno, también está la portada de La invención de la histeria, el famoso libro de Didi Huberman, donde revisa la iconografía, las fotografías sobre las mujeres histéricas, que como sabéis la historia de la histeria es un caso de manipulación del conocimiento, por parte del conocimiento científico, del cuerpo de las mujeres, la sexualidad de las mujeres. Esto para decir que la ciencia no solamente es ese discurso objetivo, neutro y demás, sino que construye conductas, que tiene una dimensión moral y cultural muy marcada. Y estos son dos fichas de donantes de órganos de un banco de semen, que se llamaba el Banco de Semen de los Premios Nobel, que estuvo en activo en los Estados Unidos en la década de los 80 y que solamente aceptaba donaciones de semen de, otra vez con el tema este de la mejora de la raza, ¿no? De deportistas de alto nivel, hombres de negocios que hubieran tenido mucho éxito, científicos súper ilustres, o sea, bueno, y entonces les hacían rellenar, creo que más o menos se puede leer, ¿no? Pues características biológicas, pero también características culturales o sociales, como nivel de estudios y nada, nada. Hoy en día, en Estados Unidos, si quieres donar óvulos, por ejemplo, también te hacen ese tipo de preguntas. Otra de las performances que hace Sub Rosa, que no hizo en Soft Power, pero que hace también, es una en la que te hacen las preguntas que te hacen si vas a donar óvulos, ¿no? Y es increíble, o sea, te preguntan ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuántos idiomas hablas? Y tal, como si tus aptitudes fueran genéticas y no fueran el resultado de un determinado contexto, de tus circunstancias sociales, económicas, etcétera, ¿no? O sea, la supervivencia de los más aptos, y los más aptos son aptos ya desde la condición de fetal, ¿no? Ya en el feto ya eres un triunfador o eres un fracasado, ¿no? También estuvo Itzi Arciga, que igual la conocéis, es de Iruña, es una periodista y activista queer que sacó un libro hace como 2 años que en la escena feminista ha circulado mucho, que se llama Devenir perra, y que hace una especie de recuperación bastarda, que llama ella, de los códigos de la feminidad y tal. Me interesaba que estuviera aquí porque ella reivindica la dignidad de las desviadas, ¿no? O sea, asociándolo con todo esto de, no, es que están los sanos y están los enfermos, ¿no? Pues hasta hace 2 días y todavía en muchos lugares la homosexualidad es una enfermedad. La sodomía está penada. Yo qué sé. O sea, que tus preferencias o tu sexualidad son materia científica y desde la ciencia se te dice, no, es que estés enfermo, y entonces después viene el jurista y elabora un protocolo para decirte qué lugar tienes que ocupar en la sociedad, ¿no? Bueno, pues la Itziar hace una deconstrucción muy potente de todo esto, reivindicando pues los márgenes, ¿no? La vida de los márgenes, lo que ella llama las perras zombies transfronterizas. También mostramos esta película de Lucía Puenzo, XXI, sobre el caso de una, iba a decir una chica, bueno, de una hermafrodita. Tiene aspecto de chica, bueno, pues una chica de 15 años. Lo que llamamos hermafroditas son personas que nacen con el síndrome XXI, intersexo. Entonces, en general, a los padres en los primeros días se les pregunta, ¿quieres que sea niño, quieres que sea niña? Esto Beatriz Preciado
en el manifiesto contrasexual lo explica muy en detalle. Los primeros días ya se les pregunta qué quieres que sea niño o niña, y entonces en función de si queremos que sea niño o niña, bueno, pues cortamos o no cortamos y aplicamos tratamiento hormonal. Esto cuenta el caso de esta chica, es una ficción, pero bueno, podría darse que sus padres no quisieron tomar la decisión y a la edad en la pubertad, en la peli tiene 15 años, pues ya tienen que tomar la decisión porque si no va a ser una especie de monstruo. Porque hasta esa edad, pues más o menos, pues bueno, tiene un aspecto de chica, una chica, pero quizás no con un aspecto muy femenino, pero una chica. Pues entonces ya dice, no, ahora le va a empezar a salir barba, y ella se ha socializado como mujer, obviamente tiene pene, bueno, todo eso, ¿no? Y bueno, es una película preciosa, aparte de eso, pero que cuenta muy bien el drama, los dramas humanos que también se esconden detrás de esas decisiones científicas que cuando las vemos en el papel o en abstracto nos pueden parecer muy, pues sí, pues chico, chica, ¿no? Y por último, este es el último proyecto, los que se presentaron en Soft Power. Fue una performance de danza buto de Marianela Ruiz León, que me interesaba también porque el buto utiliza el cuerpo de una manera también muy desviada, ¿no? O sea, son todo posturas como imposibles y también se le cae la baba así, y o sea, entra como en éxtasis. No es teatral, es decir, no hay una coreografía, sino que consiste en inducirse un estado de conciencia en el que el cuerpo se deja ir. O sea, no es para nada una especie de embuto, pero bueno, y adopta la forma y los gestos que ocurren en ese cuerpo, en esas circunstancias, ¿no? Y sirve muy bien para ver hasta qué punto nuestro cuerpo, no solamente así la materialidad del cuerpo, sino cómo lo utilizamos, está súper codificado, ¿no? O sea, culturalmente, ¿no? Hay ciertos gestos y los tenemos tan interiorizados que no somos conscientes. Y tienes que hacer un trabajo de construcción de eso para dejar a tu cuerpo volver a esa especie de estado precultural, preverbal y demás, ¿no? Y luego además me parecía interesante también porque el buto surge en Japón después de la guerra.